Es la hormona que controla la pigmentación en los anfibios. Bueno, chicos, les contaré que dice que la principal hormona en los anfibios es la tiroxina, ¿ya? Cuando ustedes hablen de tiroxina, vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Por ejemplo, les voy a mencionar acá una imagen de un anfibio, por ejemplo, las ranas, ¿ya? Vamos a ver, hablar de las ranas. Vamos a hablar también de de las salamandras, ¿no? Entonces vamos a poner acá una imagen, ya para que ustedes puedan entenderlo mejor. Ya aquí tenemos una ranita, y es un anfibio, ¿ok? Entonces esta ranita, para que pueda desarrollarse, esta rana va a tener que ser afectada por una hormona, esa hormona que también nosotros tenemos. Entonces vamos a poner el nombre de esa hormona, ¿ya? Lo voy a poner en otro color para que se vea mejor. La hormona del crecimiento. Ya, la hormona del crecimiento se llama la tiroxina. Acuérdense, chicos, ya la hormona del crecimiento se llama la tiroxina. Pero en este caso no es la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo se llama la hormona que controla la pigmentación de la piel en los anfibios? Ya, entonces la otra hormona que ayuda a que la piel de los anfibios tenga color. Entonces vamos a poner acá la otra hormona que ayuda a darle color a la piel de los anfibios, se denomina, aquí lo voy a marcar ya, se denomina intermedina, ¿ya? Intermedina, ¿ok? Entonces, esa es la que controla el color de la piel de los anfibios. Entonces, vamos a marcar aquí la respuesta, que vendría a ser la letra A. Ya, aquí voy a poner una marquita para que ustedes puedan verlo mejor, ¿ya? A ver, tenemos aquí la respuesta que es la intermedina, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que les estaba en la separata. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto, no? Hablando de lo que es los anfibios, recuerden que los anfibios tienen un alto poder de metamorfosis. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner acá, ¿ya? La metamorfosis, chicos, se da cuando un animalito, en este caso las ranas, pueden cambiar su forma, ¿no? Desde muy pequeños cambian su forma, hasta volverse adultos. Por ejemplo, acá vamos a ver la metamorfosis de la ranita, ¿ya? Miren, este es el cambio que sufre este animal, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner este detalle para que ustedes puedan verlo mejor, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos la metamorfosis. Y la metamorfosis lo realizan solamente las ranas, pero también lo realizan algunos insectos, ¿no? Como por ejemplo las mariposas, ¿verdad? Las mariposas también realizan metamorfosis. Entonces, este cambio se da en los animales, viendo bien la imagen, vamos a ver por acá, de estado de larva, aquí tenemos un huevo, acá tenemos la larva. De larva se convierte en un renacuajo con patas traseras y luego le salen las patas delanteras y una cola. Pero después pierde la cola. Por eso en este caso las ranas, cuando empiezan a crecer, se vuelven una rana adulta. Estos son los anuros. Son anuros, ¿por qué? Se llaman anuros porque ya no tienen cola. Vamos a poner acá las tres clasificaciones de los anfibios. ¿Cuáles son? Tenemos anuros. Ya los anuros no tienen cola. No tienen cola. Por ejemplo, las ranas y los sapos, ¿no? Las ranas y los sapos. Siguiente, los urodelos. Los urodelos sí tienen cola y también tienen patas. Y cuatro patas. ¿Ya quiénes son estos animalitos? Acá tenemos a la salamandra. A la salamandra. También tenemos acá al ajolote, ¿sí? Y también tenemos aquí los ápodos. Ápodos que no tienen patas. No tienen patas. Son como serpientes, ¿ya? Pero su nombre pues es bien curioso, se llama Cecilia, es el nombre de uno de los anfibios. Muy bien. Tenemos aquí la respuesta a la pregunta que tiene que ver con la pigmentación de los anfibios. Pongamos esto de esta manera para que lo puedan ver. Listo. Este es el ciclo vital de un insecto. Tenemos aquí los estadios que pasa este organismo. Tenemos la larva, que en este caso sí lo conocen, es un suri, es un gusano que vive en el árbol del aguaje, allá en la selva peruana. De este gusano sale una larva.
sale una pupa, perdón, una pupa, luego esta pupa se envuelve en un capullo, luego sale un ejemplar adulto, aquí tenemos un ejemplar adulto, y luego este ejemplar adulto, bota un huevo, el cual eclosiona formando la larva. Entonces, aquí estamos viendo el ciclo vital de los insectos, ¿no? La pregunta dice, ¿la hormona de la eclosión en insectos qué va a permitir? ¿Secretar cutícula? No. ¿Metamorfosis? No. La respuesta sería la salida del adulto desde la pupa. La eclosión del huevo podría ser, pero es un ciclo más complejo. La eclosión, no. La respuesta sería la salida del adulto desde la pupa. ¿Ya? Entonces aquí vamos a marcar la respuesta en esta pregunta de acá, ¿ya? La respuesta sería la letra C. Entonces, estamos viendo aquí el ciclo de un insecto, cómo va avanzando desde lo que era una pupa hasta el final, ¿ya? También podríamos hablar de la mosca y los ciclos que tiene la mosca. A ver, vamos a mostrarles una imagen en este momento. Sería el ciclo de este animalito, ¿ya? Aquí está. La mosca también, pues, es un insecto que tiene esa capacidad de poder cambiar desde el estado de pupa hasta el estado adulto. Aquí tenemos, miren, tenemos los huevos que pone el adulto, el primer estadio que es una larva, acá está el primer estadio que es una larva, el estadio de larva, ahora tenemos la pupa y de la pupa va a salir el adulto. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería la respuesta a la pregunta de cuál es la hormona, qué permite la hormona de la eclosión, salida del adulto desde la pupa. Muy bien, acá tenemos la pregunta que dice animal que realiza metamorfosis, ¿verdad? Entonces, excelente, acá tenemos aquí la mariposa, ¿verdad? La mariposa sería la respuesta, metamorfosis de la mariposa. Vamos a poner una imagen para que puedan ver la metamorfosis completa que realiza este insecto. Recuerden que las mariposas pertenecen a ese grupo de insectos llamados lepidópteros, ¿ya? Una imagen más adecuada vamos a poner acá para que se pueda interpretar mejor. Muy bien, acá tenemos la metamorfosis de la mariposa. Acá está. Aquí estamos viendo cómo la mariposa va a pasar a sus diferentes estadios. Acá tenemos el adulto, acá está el adulto. Luego del adulto se forma un huevo, acá está el huevo de la mariposa. De ese huevo sale una oruga, una larva. De esa oruga, de esa larva sale una oruga que se, la misma oruga se transforma en pupa. La oruga se transforma en pupa. Se forma una crisálida. Luego acá vamos a ver una crisálida que está pegada a la hoja de un árbol o a la rama. Y de esta crisálida va a salir la mariposa, ¿no? La pupa se transforma en mariposa y podemos ver acá esta mariposa. Es una metamorfosis completa, ¿ya? Es un hermoso animal, el cual, un insecto que va a salir de muchos colores. Hay una gran variedad de mariposas. Por ejemplo, hay mariposas que son muy grandes, mariposas que tienen incluso una defensa tan extraordinaria como si fueran los ojos de un búho. Les voy a mostrar en estos momentos algunas mariposas que tienen la característica de defenderse contra las aves. Vamos a poner acá ese ejemplo, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá les voy a poner una imagen de lo que les quiero explicar. Acá tenemos, por ejemplo, una mariposa. A ver, esta mariposa cuando abre sus alitas pareciera que fuera un búho con los ojos abiertos. Ya voy a poner la imagen para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Cuando la mariposa abre sus alas, esta mariposa se llama mariposa búho. Entonces pareciera que un ave está parada ahí en ese árbol y está esperando que alguien se acerque para cazarlo, ¿no? Entonces cualquier depredador que vea esa grande imagen en sus alas va a pensar que es un búho, ¿no? Y los búhos son peligrosos para estos depredadores. Pueden ser mantis religiosas, pueden ser algunas arañas que se acerquen a querer causar daño, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de mariposa búho. La respuesta animal que realiza metamorfosis es la mariposa.
Ok, tenemos esta pregunta que dice, en vertebrados las hormonas viajan por... Entonces, vamos a hablar de las hormonas en el ser humano. Debemos saber que en nuestro cuerpo existe una glándula maestra, ¿ya? La glándula maestra que existe en nuestro cuerpo se conoce con el nombre de hipófisis. Vamos a poner una imagen para poder entender eso mejor. Acá tenemos la glándula hipófisis, que está prácticamente dentro del cerebro, dentro del cráneo. Acá tenemos la hipófisis. Mira, es tan pequeñita, pero ¿cuántos cambios hace nuestro cuerpo? ¿Te das cuenta? A la hipófisis también se le conoce con el nombre de glándula maestra. Vamos a poner acá el nombre de esta glándula. A la hipófisis también se le conoce con el nombre de glándula maestra, ¿ya? O también llamada glándula pituitaria. Ya, eso se llama glándula pituitaria, ¿ya? Entonces, así le puso Aristóteles. Aristóteles la llamó así porque segrega como un moco amarillento. Entonces, ¿qué hormonas elabora esta hipófisis? Por ejemplo, elabora una hormona llamada la prolactina. La prolactina, que es una hormona que se encuentra en todos los seres humanos, ya especialmente ayuda a las mujeres a que ellas en el momento del embarazo elaboren leche materna. ¿Sí? Les voy a enseñar una imagen de esto, ¿ya? Las mujeres, cuando están embarazadas, ellas elaboran leche materna gracias a esta hormona llamada la prolactina. Acerquémonos acá para ver. La prolactina, va a entrar en el proceso del embarazo para que las mujeres estimulen sus glándulas mamarias y formen leche. ¿Ya? Otra hormona que elabora esta glándula se llama la hormona, la tiroxina, ¿sí? La tiroxina, que ya les había comentado, es la hormona del crecimiento. ¿Ya? Vamos a poner acá la tiroxina y una imagen relacionada al crecimiento, ¿ya? Pongamos una imagen de donde se encuentra la glándula que libera por órdenes de la glándula hipófisis, va a liberar tiroxina. En sí no es la tiroxina la que es elaborada, sino que la tiroxina es elaborada por esta glándula que está acá. Miren, esta glándula que se encuentra cerca al cuello, aquí voy a acercarme para que vean, acá tengo la glándula tiroides, observen chicos, la glándula tiroides, acá está, mira. Y esta glándula tiroides va a elabora tiroxina, pero la pregunta es, ¿la glándula hipófisis elabora tiroxina? No es así. Te voy a contar qué cosa elabora, ¿ya? Aquí lo vamos a poner. La hipófisis elabora la hormona conocida con el nombre de TSH, que se conoce así como hormona estimulante de la tiroides. Entonces, por órdenes de la tiroides, de la hipófisis, esta viaja a la tiroides, o sea, a la glándula tiroides, para que esta libere tiroxina. Miren, chicos. Es por eso que los seres humanos crecen hasta una determinada edad. Por ejemplo, las mujeres crecen hasta los 18 años y los hombres crecen hasta los 23 años. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, la pregunta es, ¿en vertebrados la hormona, las hormonas viajan por dónde? La respuesta sería la sangre. Ya, la sangre. Por favor, en este momento tenemos ya la respuesta a la pregunta. Oye chicos, entonces aquí tenemos la pregunta que dice, ¿es un insecto hemimetábolo? Hemimetábolo. ¿Qué significa esto? Es un insecto que tiene una metamorfosis gradual, o también llamada incompleta. ¿Ya? Se dice que los individuos recién nacidos son parecidos a los adultos. O sea que no hay mucha diferencia entre el recién nacido y el adulto. Prácticamente son iguales. No hay una metamorfosis completa como en la mariposa. Entonces, aquí vamos a ver que... los recién nacidos
no tienen alas, ya, los recién nacidos no tienen alas, ya, las cuales las van adquiriendo con el pasar del tiempo, con mudas sucesivas, ¿no? Entonces, parece que con el tiempo, pues, cuando eran chiquitos no tenían alas, pero cuando empiezan a crecer ya empiezan a tener unas pequeñas alitas, ¿no? Ejemplo, los saltamontes. Acá tenemos la imagen de un saltamontes. Aquí está, un saltamontes, ¿ok? Luego tenemos aquí lo que es la mantis religiosa, carnívoro, es un insecto que en su dieta están todos los insectos posibles, ¿no? Este es un organismo poderoso, ¿no? La mantis religiosa, muy bien. Entonces, los organismos hemimetábolos, o sea, con metamorfosis incompleta, serían, a ver, la abeja no lo es, la mariposa tampoco, la polilla menos, la mosca no es, la respuesta es la mantis religiosa. Muy bien, chicos, acá tenemos la respuesta al insecto hemimetábolo. Muy bien, chicos, entonces vamos a responder ahora la pregunta que dice, es un insecto que no sufre metamorfosis. Quiere decir que este insecto, al parecer, su primera etapa de huevo, al momento de nacer, el primer organismo que se ve al momento de nacer es idéntico a la etapa adulta. Prácticamente crece, 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 crece y no hay ningún cambio. Esto vamos a definirlo de la siguiente manera. Se llaman ametábolos. Quiere decir que la fase juvenil es similar al adulto. Ejemplo, el pececillo de plata. Ustedes deben saber que el pececillo de plata es un organismo que no tiene metamorfosis, ¿ya? Entonces, la respuesta ya sabemos cuál es el pececillo de plata, pero vamos a mencionar, o vamos a poner una imagen de dónde se encuentra el pececillo de plata. Yo lo he visto varias veces en los libros, ¿ya? El pececillo de plata se encuentra en los libros, parece que estuviera nadando, pero no, ese animalito es muy veloz. Tiene un movimiento muy curioso, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner la imagen del pececillo de plata que le gusta andar en los libros. No es porque sea chancón y estudioso, no, sino que le gusta mucho estar aquí comiéndose estas hojitas. Ahí está, el pececillo de plata. Bien, entonces es un ametábolo. ¿Por qué? Porque no tiene metamorfosis. Vamos a marcar la respuesta para poder trabajar rápidamente, ¿sí? Vamos a poner aquí en el pececillo de plata. Excelente, ya tenemos la respuesta, es un insecto que no sufre metamorfosis. Vamos a la siguiente pregunta que dice, acercamos un poquito el zoom para poder ver mejor. Es un insecto con metamorfosis completa, quiere decir que el insecto va a pasar por diferentes etapas. Esos insectos que tienen metamorfosis completa se les llama holometábolos, quiere decir que tienen metamorfosis completa. Ocurren tres estadios, larva, en la etapa de crecimiento, pupa, la etapa de diferenciación, y adulto, la etapa de reproducción. La mayoría de insectos tienen metamorfosis completa, por ejemplo, las abejas, las mariposas, las polillas, las avispas, las moscas. Primera etapa, la mariposa pone sus huevos en una hoja, acá está, ya están los huevecitos. La mariposa pone sus huevos en una hoja. Número 2. De los huevos salen orugas que comen mucho y crecen rápidamente, ¿no? Acá estamos viendo cómo las orugas se comen las hojas, ¿no? Número 3. La oruga pierde los pelos y se vuelve verde. Aquí está la oruga, se vuelve verde. Número 4. Las orugas se convierten en crisálidas. Mientras cuelgan de la rama como una hoja, se va transformando en mariposa. Miren, se va transformando en mariposa. Y número 5. Después de unas 3 semanas sale la mariposa adulta. Y una vez que sus alas están secas, puede empezar a volar, ¿ya? Entonces esta es la metamorfosis completa y ya sabemos la respuesta. Pero antes de marcar la respuesta, pongamos animalitos que están involucrados acá. Tenemos las abejas, que también realizan metamorfosis completa. Aquí están, las abejas. También quienes están aquí, las polillas. Las polillas, ¿ya? También las polillas tienen metamorfosis completa. Hay algunas polillas que tienen inclusive un cráneo que está atrás de sus alas. Es una polilla muy curiosa. Acá también tenemos a las moscas.
y a las avispas, ¿ok? Bueno, en este caso las moscas y las avispas y las avispas y las abejas tienen mucha similitud, ¿ya? Entonces aquí tenemos una mosca que también tiene metamorfosis completa. Bueno, en sí son animales despreciables, pero es muy importante para este planeta, ya que las moscas van a reciclar la materia orgánica que está en este planeta, ¿ya? Entonces, si te preguntan en un examen, ¿qué organismos tienen metamorfosis completa? Las mariposas, las abejas, las polillas, las moscas, las avispas. Marquemos la respuesta, por favor. La respuesta sería, metamorfosis completa sería la mariposa. Muy bien. Entonces, ya tenemos la respuesta a la pregunta de organismos con metamorfosis completa. Ok, dice, la hormona tiroxina permite la metamorfosis en. Bueno, hablamos de la tiroxina, que es una hormona del crecimiento. La respuesta aquí sería los sapos, es decir, la hormona tiroxina ya aparece, en este caso aparece en anfibios, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el crecimiento que tienen los anfibios, o en este caso la metamorfosis. Vamos a poner una breve definición de esto por acá. Muy bien, entonces dice acá bien claro, la metamorfosis en los anfibios, dice, consiste en un cambio principal del estado de larva, llamado renacuajo, al estado adulto. En el ciclo vital típico de un anfibio, luego de la fecundación externa, los huevos son depositados en el agua, dice. La larva emerge del huevo y puede nadar ya que presenta cola y respira mediante sus branquias. Luego de un breve crecimiento se da la metamorfosis, la cual se inicia con el desarrollo de las patitas posteriores y luego las anteriores. Luego aparecen los pulmones y la larva comienza a nadar en la superficie del agua. Los intestinos se acortan para adaptarse a la dieta carnívora y los ojos se miran hacia la región frontal y dorsal de la cabeza. En los anuros, la cola, en los anuros, como la rana, la cola se acorta y es reabsorbida en el último estadio de la metamorfosis. Recordemos que estos organismos requieren de tiroxina para poder crecer. Y para que ustedes lo puedan comprender mejor, acá justamente quiero poner una imagen de esto. Para que no haya ninguna duda ya, chicos. Ya, entonces aquí voy a poner esta información. Hormona en anfibios. Ya, aquí está. La hormona en anfibios. Entonces, dice acá, la principal hormona en anfibios es la tiroxina, ya que estimula la metamorfosis. Otra hormona que actúa en anfibios es la intermedina, la cual ya habíamos visto antes, la cual cambiaba la piel, ¿no? Entonces, voy a poner acá una imagen de un anfibio, en este caso un sapo, ¿ya? Para explicarles algo más. A ver. Tenemos acá un vamos a poner una batalla bien curiosa entre estos organismos, ¿ya? Acá tenemos un versus, ahí está, ¿ya? Bueno, la cosa es la siguiente, chicos. Ustedes acuérdense, por favor, de esto. Las ranas y los sapos pierden el tiempo, o perdón, pierden la cola debido a un organelo celular. Observen acá, la rana y el sapo. La rana es más pequeña que el sapo, ¿ya? Se ha visto casos de canibalismo en la cual el sapo se come a una rana pequeña, ¿sí? Es algo terrible eso, ¿no? Entonces, miren, este animal no tiene cola. Vamos a hacer una rayita por acá, ¿ya? Este organismo de acá, perdón, un poquito más pequeño, ¿sí? No tiene cola. ¿Ya? No tiene cola, ya que existen unos organelos que están en la célula que se han comido la cola. Ya no tiene cola debido a la acción de los lisosomas, en las células de este animal. Ya, o sea, prácticamente los lisosomas están devorándose las células que están en la cola para poder dar hacer que este organismo no la tenga, ¿no? Por eso se llaman anuros, ¿ya? Al no tener cola, al no tener cola,
se llaman anuros, ¿ya? Entonces aquí tenemos un dato más sobre el tema. Vamos a marcar la respuesta, ¿ya? La respuesta entonces a la pregunta es, ¿la hormona tiroxina permite la me metamorfosis en sapos? Listo, chicos, tenemos ahí la respuesta. Ok, chicos, tenemos aquí la pregunta, dice, las hormonas actúan, ¿ya? Hablemos de las hormonas. En primer lugar, las hormonas están en todo nuestro cuerpo, pero no se elaboran en grandes cantidades, ¿ya? Las hormonas se elaboran en pequeñas cantidades, pero el efecto que tienen es muy preciso, es muy increíble, ¿ya? No puedo creer que una sustancia tan pequeñita de hormonas hagan tantos cambios en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las hormonas se caracterizan por ser activas en cantidades muy pequeñas, eso es verdad. Gracias a un efecto de amplificación que se produce en el interior del tejido blanco. O sea, estas hormonas no van a ir por las puras por acá, ¿no? No van a ir por acá, no. Las hormonas están destinadas a ir a un órgano en especial. Por ejemplo, la TSH, que está en la hipófisis, viaja por la sangre, la TSH, hormona estimulante de la tiroides, y llega a la tiroides para que ésta elabore tiroxina, ¿no? Dependiendo de la estatura también se dice que los padres heredan la estatura a los hijos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, sus papás, pues si son altos también, pues ustedes también heredan esa talla, ¿no? Entonces aquí, según su naturaleza química, las hormonas pueden ser esteroideas, péptidos o proteínas, pueden ser derivados de aminoácidos, ¿ya? Ahora miren, en esta imagen dice, las hormonas actúan. Vamos a marcar primero la respuesta para tener más ideas, ¿ya? ¿Las hormonas actúan en concentraciones bajas? Sí. Esa es la respuesta, ¿ya? Actúan en concentraciones bajas, ¿ya? Ahora, ¿en todos los órganos? No. ¿Sobre el cerebro? No, no tiene nada que ver. ¿Solo en la sangre? No, también puede viajar por otros fluidos. ¿Solo en insectos? No, pues también existen mamíferos, reptiles que elaboran hormonas. La respuesta es la letra A. Ya, ahora veamos las siguientes imágenes. Hablemos de una hormona muy, muy curiosa, ¿ya? Esa hormona se llama la oxitocina. Veamos esta imagen. Oxitocina. Ayuda a que las mujeres puedan liberar la leche materna que está en su seno. La oxitocina activa el pezón, ayudando a que el bebé pueda tomar la leche de su mamá. La oxitocina también ayuda en el parto, mira. Cuando una mujer va a dar a luz, tenemos acá el bebé, el cuello se está dilatando, el conducto vaginal se va a dilatar y el bebé va a sacar la cabecita, ¿ya? Esta salida del bebé aquí, esto causa mucho dolor, especialmente en la columna vertebral. La oxitocina va a ayudar a la mujer a aliviar los dolores en el parto, es un dolor terrible. Luego el bebé empieza a salir, los labios mayores y menores de la vagina se van relajando. Y de esa manera aquí tenemos el parto, ¿ya? Y estamos viendo cómo la placenta va saliendo, la placenta, ¿no? Entonces la oxitocina ayuda a las mujeres en el momento del parto. Y también la oxitocina es considerada la oxitocina del amor paternal. Hay padres que son muy cariñosos con sus hijos. Hay papás que son muy cariñosos. Por ejemplo, el caballito de mar. Los patos cuando nacen siguen a su papá también, lo siguen, los padres cuidan a los hijos, ¿no? Pero hay papás que no cuidan a los hijos, la verdad que es algo increíble, pero cierto. Entonces, ¿hay papás que son cariñosos? Sí lo hay, tu papá seguro es muy cariñoso contigo. Entonces, aquí tenemos, chicos, la respuesta a las hormonas. La respuesta es la letra A.